¿Te imaginas que tu imagen sea utilizada indiscriminadamente por una empresa? ¿O que tu vida, tu privacidad y tus relaciones sean objeto de lucro y de burla? Hoy hablaremos con el Dr. Luis González Plasencia sobre la muy polémica serie Black Mirror y su episodio tan impactante, Joan es horrible. Ok, pero ¿de qué se trata este show? Ni idea, pero sí, vamos a verlo. El cual relata la vida de Joan, una mujer común y corriente, la cual se convierte en el objeto de un experimento social perturbador. A medida que su vida privada se convierte en un espectáculo público, Joan lucha desesperadamente por proteger su intimidad y recuperar el control sobre su propia identidad, mientras el mundo a su alrededor se deleita con su sufrimiento. Ya inicia Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar, hay una serie de capítulos relacionados con Black Mirror que además nos lleva a la reflexión y muchas veces parecería que es una ficción, pero esta ficción puede incluso llevarnos a la realidad. Y me refiero precisamente para hablar y relacionarnos a la reciente temporada que acaban de salir. Para ello me acompaña el doctor Luis González Plasencia, quien es secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la NUYES. Querido Luis, un placer tenerte aquí en Cultura al Derecho. Al contrario, Diego, muchas gracias por la invitación, el placer es mío. Ya les platicamos un poco que vamos a tratar esta serie de Black Mirror, en la cual reciente temporada, la sexta temporada, y el primer capítulo, como siempre en estas series, nos empiezan a picar y nos llevan mucho a la reflexión de cosas que pudieran suceder. ¿Por qué elegiste esta serie? ¿Por qué elegiste ese capítulo en particular? Bueno, yo creo que la serie en su conjunto plantea una serie de circunstancias que te llevan a pensar, efectivamente, como bien decías, en pues un futuro que no está tan lejano, ¿no? Este capítulo, el primer capítulo de la última serie, parece, pues digamos, poco factible, pero si lo piensas bien, el argumento de la serie pues te plantea cosas que están ocurriendo ahora, que son actuales y que tienen que ver con varios temas que a mí me han interesado desde hace mucho tiempo, ¿no? Si la tecnología y la ciencia pueden tener límites o no, ¿no? Hasta dónde estos avances irrestrictos de la ciencia y la tecnología van convirtiéndose en amenazas a los derechos humanos de las personas, ¿no? ¿Cuál es el alcance que tiene, digamos, en la intimidad de una persona? De una manera más muy creativa, digamos, ¿no? Sí. La afectación de sus datos personales, ¿no? Y el amparo en una suerte de, no lo dicen en el capítulo, pero se entiende que hay como una especie de apelo al derecho a la información, a la libertad para informar, ¿no? Y a un tema que parece haberse convertido en los últimos años en rector de la lógica del mercado, que es lo que se pueda comprar se debe vender, ¿no? Claro. Sin tener ninguna clase de límite de naturaleza ética, ¿no? Porque además, si recuerdan el capítulo, cuando ella va con la abogada porque quiere demandar, ¿sí? ¿no? La abogada le dice, no puedo hacer nada porque tú diste tu autorización. Efectivamente, hoy en día, muchos de nosotros damos nuestra autorización sin reparar en la letra chiquita, como se suele decir. Claro. ¿no? Son contratos tan largos, tan abigarrados. Y, por cierto, ese es otro tema por el que me interesa. Pues, como sabes, yo soy psicólogo. Sí, sí, sí. Y la psicología en los últimos años se ha dedicado un poco a facilitarle al mercado ciertas cosas, ¿no? Y una invención de los psicólogos es esta cajita de autorización en donde prácticamente te colocan todo ya para que tú puedas autorizar sin mayor reflexión, ¿no? Por un beneficio que quieres inmediato, ¿no? Claro. Para poder acceder a la plataforma tienes que poner tu palomita. Parece algo muy sencillo. De hecho, es algo muy sencillo. La pones sin reparar en todo las implicaciones que pueda tener en el futuro, ¿no? Ajá. Ahora, en términos de derechos humanos, que tú eres un gran especialista,
y además quien ha ejercido y ha estudiado y además en las diversas actividades en las que has estado, ha sido un enorme responsable en la protección, la defensa y la difusión de los derechos humanos desde una perspectiva incluso también sociológica, desde una perspectiva que nos permita acercar, me parece, los derechos humanos y que no se queden como un eslabón lejano al cual el ciudadano difícilmente y cuando tiene la percepción de los derechos humanos a veces hay una percepción negativa. Me llama mucho la atención cuando empezamos a verlo desde la perspectiva de los derechos humanos este tema, ¿no? O sea, los límites que de alguna manera, porque alguien podría decir, podría haber un tema de ponderación, un acceso a la información, otros pueden ser datos personales, pero otros podrían decir, pues este derecho incluso a la creatividad, ¿no? O sea, entraríamos a un tema de ponderación. ¿Cuáles serían los límites o los derechos humanos que se ven en este caso? Mira, yo creo que la respuesta la tuvimos en el 2011, cuando se aprobó y se hizo vigente esta gran reforma en materia de derechos humanos, ¿no? Construimos un artículo primero constitucional muy fuerte, cuyos alcances todavía están por definirse. Pero yo te diría que la principal consecuencia de esta reforma del año 2011 es que efectivamente puso por encima a los derechos humanos de cualquier otra actividad humana, tenga que ver con lo que tenga que ver, ¿no? Te cuento, no me gusta ser anecdótico, pero a veces ayudan los ejemplos, ¿no? Pero estando en la función de ombudsman en la Ciudad de México y luego y antes también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos como visitador general, uno de los problemas que teníamos más complicados era la relación con los médicos, ¿no? Porque pues el saber médico tiene una gran tradición. Y ellos firman este juramento hipocrático, que un poco lo que plantea es la ciencia por encima de lo que sea, ¿no? Vamos a salvarle la vida a esta persona porque esa es nuestra misión. Y el alegato que teníamos era, bueno, no, que la vida es efectivamente un valor fundamental, pero puede haber otros valores, como por ejemplo la dignidad, que de pronto se pueden posicionar de una manera diferente, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en situaciones específicas. Pensemos en aquellos casos de personas que están postradas, que están destinadas a morir, ¿no? En nuestro país no existe la eutanasia, sí. pero existe esto que se ha denominado encarnizamiento terapéutico, que supone que si una pierna se comprometió, pues se la amputas, ¿no? Con tal de que siga viviendo. Si el brazo ahora se comprometió, pues se lo amputas. Y terminan las personas finalmente muriendo en condiciones, digamos, en las que su imagen se ve severamente afectada y que, pues, naturalmente están afectando también a la dignidad humana, ¿no? Entonces, en el 2011 lo que logramos fue poner a la dignidad por encima de todas estas cuestiones y entonces, digamos, generar un horizonte normativo también para la ciencia, para la tecnología y para todas aquellas otras actividades, por supuesto, las que están relacionadas con el mercado, que a veces se entrelazan, ¿no? Que puedan tener una afectación hacia los derechos. Yo creo que lo que hicimos en el 2011 pues resulta en la mejor herramienta que tenemos para la protección de los derechos. Claro, hay que contárselo a los jueces, hay que contárselo a los operadores jurídicos, ¿no? Para tener esta certeza. Y digamos, poder evitar que otros discursos, por más progresistas que parezcan, o que dan la impresión de estar protegiendo un derecho, digamos, de manera irrestricta, bueno, pues todo eso tiene que pasarse por el examen de todo el conjunto de derechos que tiene una persona o un colectivo. El fin justifica los medios, es decir, esta parte que a mí llama mucha atención, la figura de la ética, me parece que ocupa un papel muy preponderante. Y retomaba incluso anteriormente que yo te decía que la congruencia y la ética han regido tu vida académica y profesional. ¿Por qué es importante entonces la ética verla desde todas las áreas, en cualquier lugar en el que uno se encuentre, ¿no? La importancia de la ética, que además aquí se interviene, ¿no? Sí, mira, yo creo que una de las cosas que se fueron olvidando, quedando de lado, no sé si intencionalmente o no, pero fue esta necesidad de vincular tu quehacer con las consecuencias que ese quehacer puede tener para los demás, ¿no? Que a mí me parece pues, fundamental. Es decir, no solamente se trata de sobresalir por sobresalir, ¿no? De tener éxito yo sin percibir que lo que yo hago puede tener un efecto en la vida o en los derechos de las demás personas.
Finalmente la ética a lo que te llama es a eso, ¿no? A poder hacer una consideración de hasta dónde lo que tú haces tiene una repercusión en los demás. Aquí esta máxima, el imperativo categórico kantiano, seguramente lo tienes bien claro, es para mí la mejor fórmula, ¿no? Que te dice no hagas con los demás lo que no harías contigo mismo, ¿no? Uh-huh. Y tiene una cantidad de derivaciones que desde la filosofía se han venido planteando, que finalmente a donde te llevan es a eso, ¿no? O sea, considera qué de tu quehacer, ¿no? Puede dañar a los demás y eso evítalo, ¿no? A pesar de que de pronto pueda haber una consideración utilitarista, como uh-huh. la planteabas hace rato, ¿no? De tipo, el fin justifica los medios. Bueno, no en todos los casos el fin justifica los medios. hay que tener en consideración cuándo el fin debe ser preservado, ¿no? Uh-huh. Sin recurrir a medios que puedan ser ilegales, irregulares, ¿no? Digamos, no los medios correctos para llegar a esos fines. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, estamos en Cultura del Derecho, en esta interesante plática de esta serie maravillosa Black Mirror. No se vayan. Que la enseñanza del derecho actualmente conviven distintas formas de enseñanza para los estudiantes. Esto porque al cine, gracias a las tecnologías multimedia y audiovisuales, pueden presentar escenarios hipotéticos y plantear, a través de ellos, dilemas éticos y jurídicos de toda clase. Tal es el caso del suicidio, que ha tenido una aparición recurrente en la pantalla grande. Pero, ¿cuánto de ese fenómeno social, cultural y médico se aborda en el plano de lo jurídico? A través de la representación del suicidio en la pantalla, el cine puede ayudar a examinar las diversas causas subyacentes que pueden llevar a alguien a tomar una decisión tan extrema. Puede explorar temas como la depresión, la ansiedad, la soledad, el acoso y otros factores que pueden contribuir a la desesperanza y el deseo de terminar con la vida. Lo que puede desatar discusiones como ¿hasta qué punto se puede intentar sancionar a una persona que atenta contra su vida? ¿Y hasta qué punto puede ser un bien jurídico disponible al grado de incentivar su destrucción? La representación responsable y precisa puede ayudar a evitar el efecto de contagio y asegurar que el público comprenda la gravedad de la situación y las opciones de ayuda disponibles. Y por supuesto, puede abonar a su regulación legal como un foco de atención. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando con el doctor Luis González Plasencia sobre esta serie Black Mirror en el primer capítulo de esta sexta temporada de Joan es horrible. Y como se titula este capítulo, yo no sé si el doctor Luis González Plasencia es el que está aquí o está otra imagen, otra cara. Un programa. Un programa realmente. Y nos lleva un poco a este tema del uso de los derechos de la imagen, ¿no? La imagen que se utiliza, como ya se mencionaba, que uno pone aceptar. Y de pronto vemos en esta serie que se pueden dramatizar tu vida, pero también pueden usar tu imagen, ¿no? Como es el caso de la misma, ¿no? Platícanos de eso. Sí, el capítulo a mí me hizo pensar mucho en eso. Habíamos tenido una discusión y yo creo que esa discusión se mantiene. Por ejemplo, si una persona que ha muerto mantiene sus derechos, ¿no? Esto con motivo, por ejemplo, de las fotografías que se toman en la prensa sensacionalista de personas que perdieron la vida en cualquier circunstancia, por un delito, por un accidente, etcétera, ¿no? Y que son puestas en las portadas de estos periódicos. Pensando, y seguramente con razón, que van a vender más, ¿no? Que despiertan el morbo de la gente. Entonces, el capítulo de Joan es horrible. Lleva a pensar también si hasta dónde la imagen se agota solamente en la divulgación de tu rostro, de tu imagen, de tu cuerpo, ¿no? Y si eso alcanza también a tu esfera de comportamiento,
Uh-huh. Ahí claramente, bueno, a ella la personifica Salma Hayek, ¿no? Sí, sí, sí. En la serie, dentro de la serie, ¿no? Que yo creo que quizá muchas personas dirían, ah, me encantaría ser representado por Salma Hayek, ¿no? Representada. Entonces podría argumentarse, bueno, no eres tú, Joan, ¿no? Se parece a ti, se peina como tú, pero no eres tú, evidentemente no eres tú, porque es una actriz muy famosa que todo el mundo reconoce. Sin embargo, es Joan, ¿no? Uh-huh. Todos los, la gente que rodea a Joan en su trabajo, en su vida, pues saben que es ella, y la identifican, no por, de hecho, el apellido jamás aparece, ¿no? Claro. Es Joan, debe haber millones de personas uh-huh. que se llaman Joan. Entonces podría haber un argumento ahí que dijera, no, pues no es ella, ¿no? Es casual que se comporte como ella, ¿no? Pero hay una cantidad de elementos alrededor que forman parte de la esfera de la vida de una persona, ¿no? El lugar donde trabajas, la gente con la que te relacionas, ¿no? Claro. Entonces, la explotación de la imagen ahí claramente trasciende, digamos, la sola transmisión uh-huh. de datos sobre la fisiología o incluso la psicología de una persona, ¿no? Porque está su esfera social ahí también. Eso a veces hace un poco complejo entender qué es esto de los derechos humanos, pero creo que si lo vemos desde esa perspectiva, tú te das cuenta que los derechos se proyectan, ¿no? O sea, o defienden, protegen aquello que nosotros proyectamos desde nuestra dignidad humana como personas. El tema de la inteligencia artificial, porque ahorita por un lado tenemos a Joan y por el otro lado tenemos que alguien está protagonizando una situación, pero que no es ella. Entonces aquí se utiliza la inteligencia artificial, que es el caso de Salma Hayek. Y lo hemos visto incluso ahora con el caso del Papa, ¿no? Cuando nos lo habían puesto y que era la inteligencia artificial y que ya no sabes si realmente es esa persona o se está utilizando inteligencia artificial. Y yéndonos más allá, pues en algún momento podrían incluso hacer una imagen en la que está haciendo hay una cosa indebida y poner la cara de Luis González. Exacto. Este tipo de cosas de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. A nosotros en Anuyas nos gusta decir que no estamos en un momento, digamos, en la era en la que estamos viviendo está cambiando, sino más bien estamos en un cambio de era, ¿no? Uh-huh. Estamos en uno de esos puntos de inflexión en la historia de la humanidad en el que todavía no sabemos a dónde vamos a llegar, pero los referentes que teníamos nos están cambiando, ¿no? Por ejemplo, la noción de individuo cartesiana, ¿no? ¿Sí? Cuerpo y alma, como él lo planteaba, pues hoy queda desdibujada, porque hoy no solamente somos eso, somos la imagen que proyectamos en nuestros avatar, ¿no? En el mundo virtual. Y eso también está teniendo un impacto en, digamos, los límites que conocíamos desde ese individuo cartesiano entre realidad y ficción, ¿no? Uh-huh. Entre qué es verdad y qué es mentira. No es nuevo eso, digamos, es algo que se explota esta confusión entre dos dimensiones de la realidad, una construida falsamente y otra real, ¿no? Es algo que se explora desde principios del siglo XIX, que Freud estudió muy bien, pero que un sobrino de él, ¿no? Un señor de nombre Barney, supo explotar comercialmente. Uh-huh. De este señor se deriva todo lo que hoy conocemos como relaciones públicas y marketing, ¿no? Uh-huh. Que juega mucho con esta digamos, falta de límites entre lo que es real y lo que es ficticio. Claro. ¿No? Desde la perspectiva de la publicidad y del marketing, siempre planteando un tema aspiracional, ¿no? Uh-huh. Pero desde la perspectiva, por ejemplo, de lo que llamamos hoy fake news, ¿no? ¿Sí? Es todo un tema porque efectivamente la inteligencia artificial es capaz de producir cosas irreales, ¿no? Que parecen reales, que tienen una dimensión de realidad innegable, ¿no? Y creo que un buen ejemplo es el ChatGPT, ¿no? Que no es el único, por cierto, pero hay ahora ya una cantidad, a partir de que se hizo famoso el ChatGPT, surgieron o salieron a la luz muchas otras aplicaciones y programas que generan realidad virtual, ¿no? Pero que tiene una dimensión objetiva. El ChatGPT
porque finalmente te elabora un paper que es objetivo, que es, claro, que tú lo puedes tocar, ¿no? Que tú lo puedes presentar incluso como si fuera tuyo. El caso que seguramente conocen, muy difundido, de aquella pintura que ganó un premio en un concurso de pintura, uh-huh, y que el autor terminó diciendo, pues yo no la hice, fue inteligencia, claro, artificial, ¿no? Entonces, eso nos coloca en una circunstancia liminar, ¿no? Entre lo que conocemos como realidad en 3D, la que, uh-huh, estamos viviendo todos los días, y una realidad que se va a empezar a meter en nuestras vidas, que es la realidad virtual, ¿no? No sé si alguna vez vieron esta, lo que hacía, voy a decir el nombre de un banco, ¿puedo? Sí, sí, lo que hacía Bancomer, ajá, que planteaba un holograma, sí, en sus sucursales, que te recibía y qué, claro, sé yo, ¿no? Bueno, eso va a ser cada vez más común, que tengamos incluso interacción con versiones holográficas de las personas reales, uh-huh, o bien con hologramas de personas que no existen, pero que son capaces de interactuar. Hoy lo vemos en la pantalla, ¿no? Tenemos diputados que están ensayando con la inteligencia artificial y que ya envían sus videos de propaganda con, okay, sus avatars, ¿no? Claro. Creados artificialmente. Entonces, ese es un mundo en el que estamos, digamos, entrando ahora, uh-huh, y que tenemos que comprender claramente antes de quedar completamente confundidos, ¿no? Claro, no es ir en contra de, pues es como ir en contra del internet. El internet no existe, tal inteligencia artificial, sino de proceso de adaptabilidad. Se nos está terminando el tiempo, pero ¿alguna reflexión con la que te gustaría cerrar? ¿Y qué hubieras hecho en el caso de que fuera, de que en este momento salieras de Cultura al Derecho y vieras una serie que está contando tu vida? Me aterraría. Porque desayuné cosas que no debería. No, bueno, yo creo que con toda la frivolidad que estar alrededor de una serie como esta, en realidad la serie avanza cosas, ¿no? Uh-huh. Que nos tienen que llevar a pensar. Por ejemplo, hay debates importantes en nuestro país hoy sobre la libertad de ciencia, ¿no? Uh-huh. Y desde la perspectiva de los científicos, esta debe ser irrestricta, ¿no? Debes tener tú la libertad de investigar lo que te venga en gana, pensando desde tu perspectiva o la de un grupo que eso le hará algún bien a la humanidad o a tu, uh-huh, bolsillo, ¿no? Si tú quieres, en el extremo. Pero no. Es importante entender que hoy por hoy los derechos humanos funcionan como un límite precisamente para protegernos a todos de la eventual posibilidad de ser un Joan o una Joan, ¿no? Uh-huh. Eso está ahí presente. Y desafortunadamente, en mi experiencia, la mejor comprensión sobre lo que son los derechos humanos la tienen las víctimas, y que son quienes viven en carne propia pues las violaciones, ¿no? Uh-huh. Pero no tenemos que esperar a ser una víctima de una violación a derechos humanos. Tenemos todas las herramientas para entender, y como tú bien dices, no nada más son los que están escritos ahí en un, uh-huh, instrumento internacional o en la Constitución. Son vivencias, ¿no? Claro. Que se tienen cotidianamente y que tenemos que ayudar a traducir quienes pues nos movemos en estas áreas, para que el gran público entienda su importancia y pues nos ayude a defenderlos, a protegerlos, ¿no? Querido doctor Luis González Plasencia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido muy interesante y un privilegio tenerlo en este espacio y en esta Facultad de Derecho a través de Canal 22. Gracias, Diego, y gracias a Canal 22. Muchas, muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura al Derecho. Los invitamos los martes también estamos en Radio UNAM, en 96.1 FM, a las 4 de la tarde, abordando diversos temas. Cumplimos 7 años, estamos festejando los 7 años de Derecho a Debate. Y yo les mando un saludo muy grande a todos ustedes. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias, Diego.